Bueno, uff, qué calor. Casi las 12 de la mañana. Un calor achicharrante. Acabo de tomarme el café triple de la Patri. Y ahora voy a tomarme otro café. Ahora será el café doble de Miri. Y la verdad es que estoy reventado, tío. Estoy reventado porque llegamos hace 10, hace un par de horas de Portugal. Y joder, cargar la moto. Charlar las historias de la noche y ahí, joder, y nos vamos, tío, al norte. Estoy hecho mierda, así, básicamente, estoy hecho mierda, mierda, mierda. Ahora mismo, para ir guay en ruta, pues yo creo que me haría falta, pues, dormir hasta las 4 de la tarde, porque ayer Albufeira fue bestial. Y nada, pues eso, me voy a desayunar y ya continuamos ruta. Vamos a hacer un de punta a punta, desde el sur de España al norte, cruzando todo Portugal. Bueno, aquí comienza el de punta a punta. De sur a norte vamos a cruzar la península ibérica, desde Huelva o desde Ayamonte, Huelva, hasta Galicia. Vamos a cruzar todo Portugal. Comenzamos. Bueno, ahora sí que sí nos vamos. Y volvemos a cruzar el puente. Eso debe de ser Salinas. Y hoy, en menos de 12 horas, sí, menos de 12 horas, es la tercera vez que lo cruzo, Portugal. Pero bueno, aquí cruzando este puente empieza de punta a punta. Mi de punta a punta personal del sur de España al norte, todo por Portugal. Bienvenido, welcome, bienvenido. De los peajes no voy a hablar, no quiero crear polémica, pero sí he de decir una cosa. O sea, si tú vas por aquí, ¿cómo puedo ir yo? No te das cuenta de esa señal. Siendo español, vamos, siendo español. Y no paras ahí a vincular el peaje con la matrícula.
Pues si te saltas eso, que nos acabamos de saltar nosotros, no pagas un peaje, porque no hay peajes como tal. No hay un peaje con una barrera y un señor que te va cobrando 2,95 €, no. Hay pues una especie de carpa con los focos, sus láseres y sus historias, que te pillan la matrícula. Ahí, te pillan la matrícula y al final de mes te cobran por todo lo que pasaste. ¿Qué pasa, M5? Joder, qué guapo, tío. Está todo guapo, ¿eh? Pues eso, te cobran todo. Es decir, tú te saltas eso sin querer y la puedes liar parda. La puedes liar parda porque no pagas un peaje. Tú vas y a la mierda. Y nada, otra cosa. He dejado un poco de lado el Google Maps porque los megas que consume eso es una burrada. En tantos kilómetros consume una burrada. No sé qué voy a hacer. 900 kilómetros y y es una burrada de mega, así seguido tirando del GPS, tirando de datos y nada. Voy a usar el Sigi, que bueno, tú cargas los mapas y no necesitas datos, una tarifa de datos como tal. Él usa el GPS del móvil y vas. Y bueno, por ahora está bastante bien. Entonces, la velocidad de la vía, cuándo vas a llegar, bueno, la velocidad a la que vas, y bueno, está bastante bien. Y supongo que iré con esto hasta que se me apague el móvil. Luego ya me buscaré la vida. Y nada, vamos a seguir un ratillo y ya luego sigo rompiendo la cabeza. ¡Hala! ¡Agur! ¡Seguimos ruta!